Así te vas para otro barrio, ¿eh? Respira, respira, que todavía estás en este mundo, hermano. ¿Qué estás haciendo? Una pequeña lección de tu hermano mayor. Pero, Cristian, Cristian, si casi me matas. Eso es lo que siente un gorrión cuando le coge por el pescuezo un halcón, que se asfixia. ¿Eh? Te juro que no te he delatado, te juro que no he abierto la boca. Ya sé que no has abierto el pico. Y eso que la palma te ha pinchado para que lo hicieras. Pues entonces, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Estamos en paz. Esto no va así. En paz no estamos. ¿Cómo que no? Si tú me salvaste a mí y ahora yo te he salvado a ti, ya está. Sí. No has abierto la boca, me han tenido cerrada, pero... La deuda del Mako es para toda la vida. ¿Qué? La deuda es la deuda. Y la deuda continúa. No. Lo que hice por ti es como una cuerda que te ata a mí, como yo estoy atado a otros. Que no, Jorge, que no puedo seguir haciendo trabajos para ti. Que no puedo. Tú eres mío, como yo soy de otros. El de arriba, del de que te hablé. ¿Por qué crees que me gané el respeto en el Mako? Pues yo qué sé, eres un kie, ¿no? Te haces respetar, te muestras que eres más fuerte que los demás. En el talego, toda la peña sabía que alguien me protegía y le tenían más miedo que a un nublado. Ya sabes cómo se las gasta. Esto ha sido una advertencia. ¿Y qué va a pasar si no hago lo que dices? ¿Me vas a matar? Si no fuera por mí, estaba bajo tierra, dando de comer a los gusanos. Te he dado una vida más, como la de esas máquinas de los bares. Nada es gratis en esta vida. Nada. No lo olvides. Me la debes. ¿Y qué pasa si no quiero seguir con tu juego? Mal para ti. Y mal para tu familia. En el truyo nos hicimos hermanos. Y somos hermanos de por vida.